Hasta el momento han existido cerca de 3.000 dioses, pero solo los tuyos existen en realidad. Los otros son tontos inventados sin sentido, pero no el tuyo. El tuyo es real, ¿cierto? Aproximadamente 4.200 religiones en el mundo, y solo el tuyo es el correcto. Debes ser un genio, y todos los demás son tontos por no elegir el tuyo. La idea básica de este argumento es que, dado que diferentes personas creen cosas diferentes, no es razonable pensar que tienes razón. Si una pareja casada hace sus finanzas y llega a dos conclusiones diferentes sobre cuánto dinero hay en su banco, ¿significa eso que no pueden saber la verdad? No, significa que ambos están equivocados, o uno está correcto y el otro está equivocado. El desacuerdo no conduce a la ausencia de la verdad. Una persona puede tener la verdad en un mundo de creencias contrarias. Un paseo por la mayor colección privada de manuscritos del mundo, con casi 14.000 piezas que se remontan a los 5.000 años de antigüedad, podría hacer temblar las convicciones de cualquier persona religiosa. Es la colección Schoen, acumulada en Oslo por el empresario noruego Martin Schoen. En uno de sus manuscritos, una tablilla de arcilla de hace 4.400 años, aparece una recopilación de dioses sumerios: Enlil, Ninlil, Enki, Nergal, Endursanga, Inanna, Zabalam, Ninebgal, Inanna, Utu, Nana. Lo fueron todo. Se legisló en su nombre. Sus historias, como las de todos los dioses, eran la verdad revelada coma por coma y punto por punto, y hoy no son nada. Casi el 75% de la población mundial practica una de las cinco religiones más influyentes del mundo: el budismo, el cristianismo, el hinduismo, el islam y el judaísmo. El cristianismo y el islam son las dos religiones más extendidas en todo el mundo. Estas dos religiones juntas cubren la filiación religiosa de más de la mitad de la población mundial. Si todas las personas no religiosas formaran una sola religión, sería la tercera más grande del mundo. Las 10 religiones más grandes del mundo y su número de creyentes son: cristianismo, con aproximadamente 2.1 mil millones de personas; islam, 1.3 mil millones; no religioso, secular, agnóstico, ateo, 1.1 mil millones; hinduismo, 900 millones; religión tradicional china, 394 millones; budismo, 376 millones; primal indígena, 300 millones; africana tradicional y diáspora, 100 millones; sijismo, 23 millones; juche, 19 millones. Entonces, ¿crees aún que tu religión es la correcta? El concepto de este ser superior, del creador de todo, pues definitivamente varía en las diversas culturas que nosotros conocemos. Lo importante es respetar, creo yo, al fin y al cabo, cada idea que las personas puedan tener, y llegar a la conclusión, quizá al menos para las personas que que creemos, de que ciertamente existe alguien, ¿no?, que nos protege, que ha sido pues el creador de todo. Bueno, siempre cuando hablamos este tipo de temas, pues es bastante controversial. Hay personas que están en contra, hay personas que están a favor. De hecho, que hemos hecho videos hablando sobre religión o seres extraños antes, y pues siempre se ha desatado bastante polémica, ¿no? Hay personas muy cerradas que no respetan la opinión de los demás, y hay personas que piensan que pues lanzando una palabra fuerte van a hacer válido su opinión, ¿no? Y eso está equivocado. Con respecto a los dioses y a las religiones, bueno, existen libros muy antiguos que hablan sobre estos seres, sobre estos grandes seres. Si dejamos un rato el tema de la Biblia, ¿no?, que es uno de los libros más conocidos, que habla sobre Dios, sobre Jesús,
Pues si dejamos de lado un rato la Biblia, pues sí vamos a encontrar otros tipos de libros también de otras religiones, de otras culturas, también bastante antiguas. Hay un montón de información, hay un montón de información que no todos saben, hay información que se oculta, hay información que si tú investigas un poquito más, pues te vas a dar con la sorpresa de que lo que conocemos pues realmente es demasiado poco, ¿no? Es muy poquito, muy poquito. Entonces, es un tema bastante debatible si hablamos de dioses y religiones. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el verdadero Dios? ¿Cuál es la verdadera religión o la primera? Personalmente pienso que la religión o Dios sí existe. Yo creo en un Dios, creo en un ser que lo es todo. Pero no como no en la forma que muchas veces las personas le dan, pues del clásico ancianito con barba o el tipo Zeus o cualquier otro dios. Yo pienso que son representaciones nada más de un dios representado de varias maneras, ¿sí? Al final, al fin y al cabo, me parece que es así. Y que también cada cultura, al tener su propia religión, pues, ¿por qué no ellos tener sus propios hombres que enseñaron sobre el tema de religión, sobre el tema del amor, a su manera, ¿no? Bueno, eso es lo que pienso al final, en un concepto bastante, bastante general, ¿eh? Pues sí, siempre y cuando estas esas creencias nos lleven, siempre nos conduzcan hacia acciones buenas, yo creo que está bien, ¿no? Sin dañar a otros, sin hacerle el mal a los demás, porque eso sí ya estaría, pues, sería algo como que llevarlo por el lado maligno, diabólico, ¿no? Por así decirlo. Sí, además que, bueno, al final ustedes crean, solamente crean, sientan. No todo es, obviamente, dejarse llevar por lo que dicen otras personas, ¿eh? Ni siquiera por lo que nosotros les estamos diciendo, sino por lo que ustedes sientan, por lo que su fe, sus experiencias, ustedes han tenido todo eso y todo eso determina su creencia al final. Nada, sientan. También piensen, obviamente, analicemos también, no seamos ciegos. Hay mucha información, no seamos totalmente cerrados y porque una persona dice una cosa, pues ya está mal, ¿no? O sea, diferente a la tuya. Todos tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de analizar también, de ver la verdad. Hay personas que viven en burbujitas pequeñitas, hay otros que expanden un poquito más su mente. Pero al final todo es válido, ya depende de cada uno, ¿no? Así es. Y al final yo creo que ese es como que la sugerencia que damos siempre, ¿no? La recomendación. Expandir la mente, abrir un poco más, estar abierto, permitir que ingrese información que de repente nosotros no estamos acostumbrados. Y siempre pues mantener el respeto Sí, cada hay uno. muchos comentarios. Siempre nosotros revisamos los comentarios y hay personas que dejan sus puntos de vista. Y todo punto de vista es válido siempre y cuando se dé con respeto, ¿no? Entonces, si nosotros obviamente vemos que hay una persona que ha comentado y por ahí alguien le responde de una mala manera, pues lo más probable es que tomemos pues ciertas medidas, ¿no? Ante eso. Entonces, por favor, todo con respeto, todo con inteligencia. Decirle cosas feas a alguien no te hace inteligente. Ya, para nada. Así es que si vas a refutar algo, pues dilo con propiedad, ¿no? O al menos defendiendo lo que tú crees. Exacto, porque supuestamente es un ser, este ser superior que nos enseña el amor, ¿no? La paciencia, la tolerancia, y eso es lo que debemos demostrar. Sí, definitivamente. Y cada uno, cada quien, bueno, cree, ¿no? Yo sí, personalmente sí creo en Dios, creo en Jesús, creo que existió Jesús. Quizás no como la iglesia, como nos la pinta, ¿no? Nos lo pinta, porque definitivamente, o sea, ¿cómo creer en una iglesia que, imagínate, o sea, han hecho tantas cosas malas, la Santa Inquisición, los mismos papas, que han habido papas pucha, que malos asesinos, hacían cosas terribles,
todo usando el nombre de Dios. Entonces, definitivamente, por ahí no va la fe, por ahí no va, en el caso mío, no va mi creencia, pero sí creo que hay un hombre, hay un ser, y también hubo un hombre que nos enseñó muchísimo, en este caso, pues Jesús, ¿no? Así es. Entonces, cuéntenos ustedes qué opinan acerca de este tema bastante controversial. ¿Cuáles son las creencias que tienen ustedes? Exacto. Entonces, chicos, espero que les haya gustado el video y déjenos sus comentarios, por favor, dejen un like, compartan también. Ya nos estamos viendo en un próximo video en La Hora Muerta Empieza. Nos vemos, chicos, en el próximo video. Sugiéranos temas también, Facebook, Instagram, YouTube. Chao, chao. Nos vemos. Adiós. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza.